Durante la tarde se llevó a cabo la audiencia de formalización de un sujeto que por orden del tribunal su nombre no puede ser dado a conocer, de iniciales RBC, quien es acusado de acuchillar a otra persona en la estancia China Creek, en Porvenir. Esto tras la ampliación de la detención que se prolongó hasta pasadas las 13 horas. La calificación jurídica que se da a estos hechos es la de un homicidio simple en grado de desarrollo frustrado, descrito y sancionado en los artículos 391 número 2 del Código Penal en relación al artículo 7 del mismo cuerpo legal y la autoría en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal. Una reacción casi inmediata de quienes estaban en la estancia ayudó a que esta persona pudiese llegar de forma pronta a un recinto asistencial. Lo trasladó para que recibiera atención médica en el hospital de Porvenir, lugar donde le practicaron primeros auxilios, detectando heridas en la región abdominal y otra en la región torácica derecha, decidiendo su aeroevacuación al Hospital Clínico de Magallanes en la ciudad. El tribunal, considerando que es un peligro para la seguridad de la sociedad y además que tenía condenas anteriores, decretó prisión preventiva por 120 días en el Centro de Detención Preventiva de Porvenir, mientras dura la investigación.